En estos últimos días, la correspondencia epistolar se transformó en un episodio fundamental digamos, de los hechos políticos, ya que Cristina Fernández de Kirchner, a través de su carta personal y su carta inducida a los senadores, puso de alguna manera en caja a quienes responden directamente a sus órdenes y tratar en la medida de lo posible de no quedar como contracara de su marido difunto, Néstor Kirchner. Pero también hubo una llamada telefónica que causó tan conmoción dentro del ámbito político, porque el corte de esa llamada implica de alguna manera un análisis mucho más profundo. Ese fue el de Elisa Carrió con Mauricio Macri. Los analistas dicen que Macri le dijo a Elisa Carrió: no servís nada más que para denunciar. Elisa Carrió le cortó el teléfono y a partir de ese momento dijo: Macri fue. Está en línea con nosotros el titular de la Coalición Cívica Córdoba, el doctor Gregorio Hernández Maqueda. Con él vamos a hablar. Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. ¿Este será el día que Carrió rompió con Macri? Miren, ella ha sido muy, muy contundente, como suele ser en sus declaraciones. Ella ha dicho que no le va a hablar más. Y yo pienso que la novedad, si se quiere, de este suceso es que los dos líderes fundadores de Cambiemos, porque hay que recordar a la sociedad que la alianza Cambiemos surgió con el acuerdo que Mauricio Macri y Elisa Carrió hicieron en enero de 2015, a los pocos días del asesinato del fiscal Alberto Nisman, que una elección, una alianza que después sumó a la Unión Cívica Radical y que llegó al poder, pudo terminar el mandato, cosa que no ocurría desde Marcelo T. de Alvear. Esta realidad, que la alianza perdió las elecciones, que Juntos por el Cambio perdimos, en 2019 pasamos a ser oposición, y a pesar de la ruptura en el vínculo personal entre Mauricio Macri y Elisa Carrió, sigue más firme que nunca y no hay ningún tipo de sospecha o de incertidumbre en cuanto a la ruptura institucional entre los tres partidos fundantes de Juntos por el Cambio, que son el PRO, la Coalición Cívica ARI y la Unión Cívica Radical. Esto es una novedad absoluta en el escenario político. En ese escenario político, ¿cuál va a ser el rol de Elisa Carrió? Porque evidentemente la ruptura con quien fue nada menos que el presidente de la Nación, fundador de Juntos por el Cambio, evidentemente marca también un detalle no particularmente menos importante mirando el futuro de la misma alianza, ¿no? Sí, Juntos por el Cambio es una alianza y una coalición tan amplia que no tiene un único liderazgo. Es decir, hay ciertos sectores de Juntos por el Cambio que quieren imponer la idea de que Mauricio Macri es el único o el líder supremo de Juntos por el Cambio, y esto no es así. Felizmente hay muchas referencias y muchos dirigentes que se encuentran dentro de Juntos por el Cambio, entre los cuales está, sin ninguna duda, el expresidente Macri, pero que no es el único. Muchísimos de los votantes y de los militantes de Juntos por el Cambio se referencian en la doctora Elisa Carrió, otros tantos en Patricia Bullrich, en Horacio Rodríguez Larreta, en María Eugenia Vidal, en Alfredo Cornejo, el presidente del radicalismo. Es decir, hay un sinnúmero de líderes que gobiernan o que han gobernado o que han representado determinadas causas, como es el caso de Elisa Carrió, notablemente la lucha contra la corrupción a nivel nacional, que siguen sosteniendo el conjunto de las ideas y los principios de Juntos por el Cambio, que, insisto en esto, es algo inédito que una coalición no peronista haya ganado la elección presidencial, haya gobernado por un periodo completo, haya perdido la elección y se haya mantenido junta haciendo oposición al cuarto gobierno kirchnerista. Esto es algo absolutamente inédito que yo creo que es muy sano para el equilibrio de la República, para el contener una pretensión autoritaria del gobierno K, y que balancea justamente y le da sustento a las libertades constitucionales.
Ahora, Gregorio, Elisa Carrió, más allá de que ella haya dicho que se ha apartado de la política, que no quiere cargo, que no quiere ser candidata a nada, renunciar a la Diputación Nacional, ¿es la figura que puede llegar a mantener el equilibrio entre tantos egos que se están pronunciando como eventuales candidatos y se están comprando el traje ya para, de alguna manera, asumir como tal? Creo que ella está optando por una posición muy inteligente, que es la de fortalecer institucionalmente al presidente de la nación frente a un vaciamiento de poder real. Esto tiene nombre, hay una vicepresidente que es la presidente de facto, porque es la referencia central de la política argentina, la dueña del poder y la dueña del gobierno. Con lo cual, la decisión de Elisa Carrió de apoyar al candidato de Procurador General de la Nación del presidente, el kirchnerismo en el Senado no lo quiere aprobar por orden de Cristina Kirchner, obedece a fortalecer institucionalmente, a postular una moderación frente a una crisis económica, social, sanitaria, sin precedentes. Ya vimos que esta crisis puede terminar en una crisis política, como pasó en el caso de Perú, y más con los antecedentes argentinos de ruptura del orden constitucional. Con lo cual, la estrategia de la moderación que ella ha tenido y del apoyo al único de los líderes nacionales de Juntos por el Cambio que está en funciones, que está en gestión, que es Horacio Rodríguez Larreta, creo que es muy inteligente y sobre todo acertada para la continuidad institucional de la República. Mira, hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, nosotros decíamos en este programa que concretamente Alberto Fernández, siguiendo las vacilaciones, la debilidad de Fernández y la fortaleza del kirchnerismo en haber apoyado la figura de Fernández como presidente de la Nación a través de la elección de Cristina Fernández y los votos de Cristina Fernández, iba a quedar, digamos, en una situación de debilidad extrema. Y que si no se apoyaba concretamente en los gobernadores provinciales y en la oposición, en cierto sector de la oposición, podía de alguna manera tener situaciones verdaderamente escabrosas con su vice. Eso de alguna manera comienza a manifestarse. ¿Cuál es el rol de la oposición a través de ustedes, de Elisa Carrió, ya con la mención de Rafecas, diciendo de que es lo mejor que le puede convenir hasta al país como procurador y a defender a Alberto Fernández? ¿Se está dando concretamente esa circunstancia particular en la política argentina? Sí, lo más grave que puede pasar es una ruptura del orden institucional, que, como digo, esto ya tiene antecedentes en nuestro país. Esto no es una hipótesis de un catastrofismo o una hipótesis apocalíptica. Es muy delicado el equilibrio. La presidenta de facto es Cristina Fernández de Kirchner, y esto supone el primer golpe a las instituciones. Es un golpe de Estado de facto, porque ella ha renunciado a el conferirle al presidente la legitimidad política que necesita para conducir. Históricamente, la figura del procurador era designado unilateralmente por el presidente de la Nación. Es una figura que está vinculada a la confianza del presidente de la Nación, con lo cual, de alguna manera, hay que tratar de darle esa herramienta, salvo en casos extremos de impugnación, como fue el caso de la señora Alejandra Gil Starbó. Después vimos cómo se dedicó a perseguir a los fiscales, en vez de defender a sus fiscales, a perseguir a fiscales como el doctor Campagnoli, que investigaban al testaferro de la familia Kirchner, a Lázaro Báez, y que trataban de avanzar con la corrupción. La señora Giscardo se dedicó a hacer todo lo contrario, con lo cual, lamentablemente, el kirchnerismo en el Senado ya avanza y están a punto de darle dictamen a una reforma a la ley del Ministerio Público para poder designarlo con una mayoría simple y no con los dos tercios como es actualmente. Esto sería muy grave porque dejaría sin el marco de independencia que el Procurador General tiene que tener, como digo, como jefe de todos los fiscales federales del país, que es un cargo importantísimo que además dictamina ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en todos los casos que llegan. Con lo cual necesitamos tener cierta mesura en este punto para evitar que se liquiden todas las causas de corrupción que tanto esfuerzo costó hacer avanzar durante estos años.
Gregorio, te agradezco muchísimo la gentileza que has tenido, te mando un gran abrazo y bueno, estaremos en contacto para ver cuál va a ser el rol de Elisa Carrió en el futuro. No, al contrario, yo creo que Elisa Carrió no va a abandonar nunca la política, porque es un animal político, no sé si como candidata o no, pero por supuesto que ella va a estar siempre presente para defender las ideas. Así que te mando un abrazo enorme y te agradezco, Ricardo. Un abrazo grande, Gregorio.